Good morning, guys. ¿Me escuchan? Liz, Meli, Edgar, ¿me escuchan? Díganme si me escuchan, chicos, por favor. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Apenas están cuatro conectados, vamos a esperar a que se conecten los demás, porque todavía faltan bastantes. Déjenme. Mientras voy a poner el tema que vimos en la clase grabada. Bueno, lo que vieron en la clase grabada estaba el auxiliar, vimos el auxiliar do y el auxiliar does en las clases grabadas. Permítame Es que creo que mandé la invitación de Zoom al chat equivocado. Lo mandé a. Aquí está. Ya. Lo mandé al grupo de quinto. Ya me están diciendo que me equivoqué. Sí, ya me equivoqué de grupo de WhatsApp. Lo envié al de quinto en lugar del de primero. Ya lo. Por eso no se conectaban los demás. Espérenme tantito. Y ahora sí ya van a entrar. Cris, Eduardo y Jazmín. Ok, entonces les decía que en el tema de la clase grabada vimos el auxiliar, en unas preguntas donde se utilizaba el auxiliar do y el auxiliar does. Ok, todavía no es tema ese, pero vamos a checar lo de Liz. There is y lo de there are. Okay. There is y there are. En la clase grabada yo les expliqué que there is y there are ambos significan hay. Ok, ambos, tanto there is como there are, significan hay algo, de haber, del verbo haber. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre there is y there are si ambos significan lo mismo? Ah, pues por ejemplo, que there is lo vamos a utilizar para decir que hay cosas, pero singulares. Déjame aceptar a Tenoch. Ahí está. Hay una cosa. Ok, vamos a ponerle entre paréntesis singular. Y there are. Hay también, pero varias cosas. Hay varias cosas. Entonces ahí le vamos a poner plural. Entonces, there is una cosa, there are varias cosas, singular y plural. Ahora, ya que esto lo tenemos claro. Lo vamos a aplicar en oraciones como las que hicimos en la clase grabada. Hay una mesa de centro negra en la sala, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer yo el ejemplo y después ustedes me van a ayudar. Hay una mesa de centro ro negra, negra. En la sala. Déjeme aceptar a Javier. De noche está teniendo problemas de conexión porque no me manda solicitud, pero no puede entrar.
Ok. Entonces, hay una mesa de centro negra en la sala. Entonces, si me está diciendo que primero hay y es una cosa, entonces vamos a utilizar there is o vamos a utilizar there are. ¿Quién me dice? A ver, ya levantaron la mano por aquí. ¿Qué? A ver, ¿cuál vamos a utilizar de noche? ¿O querías decir algo de noche? Enciende tu micrófono, por favor. Ah, bueno, aquí van a escribir. There is, correcto, exactamente, Tenoch. There is, porque es una sola cosa, ¿verdad? Ya está entrando Mayrani y Jamilet. Van 13 personas conectadas. Eduardo. Exactamente, entonces se nos está hablando de que necesitamos una mesa, perdón, de que hay una mesa, entonces there is. There is, hay. A, una, acuérdense que A para una cosa que empieza con consonante y an para una cosa que empieza con vocal, como lo vimos en los artículos indefinidos, ¿sale? There is a, pero en el inglés, ¿qué creen que primero debemos de poner? ¿Cómo es la característica de la que estamos hablando? Y después ponemos la cosa de la que estamos hablando. En este caso, centro de, hay una mesa de centro negra. Primero vamos a mencionar el color. Y después de lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, there is a black, que es negro, coffee, que es la mesa, y table, que, bueno, coffee, que es sí, la mesa de centro, pues, todas las casas, exactamente, Chris, there is a black table. Hay una mesa negra, pero en este caso, lo que yo les decía, las mesas de centro que hay en las salas, en sus casas, o que la mayoría de las familias mexicanas tenemos en nuestras salas, o la mayoría de las familias también en Estados Unidos he visto en las películas, que tienen una mesa de centro, ¿sale? Entonces, there is a black coffee table. Coffee table en inglés es como una mesa para el café, porque en Estados Unidos cuando van los invitados de una familia, pues se sientan en la sala y toman café y ahí ponen la taza del café. Entonces, a eso le llaman ellos coffee table. Para nosotros es una mesita de centro, ¿no? No es lo mismo mesa de centro que centro de mesa, ¿eh? Esos son los adornos de las fiestas. Aquí es coffee table, una mesita de centro, que es la que nosotros ponemos en las salas. Entonces, por lo tanto, there is a black coffee table in the living room. In the living room. Ahí está la primera oración. Pero como yo les decía en las clases anteriores, vamos a ver, siempre que vemos oraciones tienen que ser positivas, negativas y preguntas con respuestas cortas. Ahorita ya tenemos la oración positiva. Hay una mesa de centro negra en la sala. There is, para una cosa, a black coffee table in the living room. Correcto. Ahora vamos con la negativa. Si there is es positivo, ¿qué le tendremos que agregar para que diga no hay? Ya sabemos que there is es hay, pero la negación, aquí me escribieron en el mensaje. ¿Por qué living, dice Javier? La sala, así se dice la sala en inglés, Javier, living room es sala. Si nosotros queremos decir comedor, en el comedor sería dining room. Ese sería el comedor. A ver si nos da tiempo en clases más, o bueno, terminamos la unidad de revisarla bien y todavía tenemos tiempo, una clase que nos sobre, lo vamos a utilizar para ver vocabulario. En este caso, pues podemos checar las partes de la casa, ¿sale? Para ver habitación, baño, cocina, sala, comedor, salón, parque, bueno, no parque, perdón, jardín, patio, azotea, el techo de la casa, pero por el interior de la sala. Entonces vamos a ver todas esas partes. Pero por lo pronto ahorita vamos a dejarlo en living room, sala, ¿sale? Ahora, no hay, pues nada más le vamos a agregar there is not. There is not. Y lo demás pasa igual, porque solamente estamos diciendo que no hay, there is not a black coffee table in the living room. No hay, estamos negando, there is not. Hay, there is, no hay, there is not. Ahora vamos con la pregunta. En la pregunta, al contrario de there is, vamos a ponerlo al revés. Vamos a empezar con is there. Is there a, y lo demás pasa igual.
Black coffee table in the living room. Signo de interrogación, no question mark. Ahí está. Y si nuestra respuesta es positiva, sí, sí hay, pues ¿qué vamos a poner? Obviamente, yes. Yes, there is. Pero si nuestra respuesta es negativa y no, no hay, entonces ponemos no, there isn't. ¿Ok? Yes, there is o no, there isn't. Ahí está. Un ejemplo de there is para una cosa. ¿Dudas, preguntas? Do you have questions, guys? ¿Tienen preguntas, dudas? Es momento de decirlas. Chris dice que no. ¿Sí te quedó claro por qué living room, Javier? ¿Nadie más tiene preguntas? Solo Chris dijo que no tiene dudas. Entonces, yo le creo a Chris. Javier sí le quedó claro. Muy bien. Ok, entonces ya nadie ha respondido ninguna pregunta. Porque muy bien, Eduardo. Entonces, vamos con el there are. There are. Rodrigo Gama dice que está bien. Ok, Gama. Vamos con there are. Vamos a borrar esto de aquí. Y vamos ahora con there are. Es exactamente lo mismo, chicos. Es la misma situación. Nada más que en lugar de there is, vamos a poner there are para varias cosas. Entonces, hay 20 sillas en el... No, hay 10 sillas en la cocina. Hay 10 sillas, vamos a ponerle color también. Hay 10 sillas blancas en la cocina. Entonces, ya no vamos a poner verdes porque no nos está diciendo que hay una cosa, nos está diciendo que hay varias. Entonces, tenemos que poner. There are, ¿verdad? There are. Los ponemos ahí. There are 10. Ya vimos números. 10 chairs. 10 sillas blancas. Acuérdense, primero el color y después de lo que hablamos. Ah, pero me faltó el blanco. 10 white chairs in the kitchen. Kitchen es cocina. ¿Vale? There are 10 white chairs in the kitchen. Aunque el plural de sillas es 10, en el caso del blanco, no podemos poner whites, blancas. Así como nosotros decimos para los colores también plural singular, no. En inglés, nada más escribir blanco ya nos indica que las sillas todas son blancas. ¿Vale? Ahora vamos con la negación. No hay 10 sillas blancas en la cocina. Entonces, there are not, o la contracción there aren't, junto, 10 white chairs in the kitchen. Y ya está la oración negativa, solamente agregándole el not y en la contracción there aren't o there are not. Pregunta, así como en inglés, con there is, empezamos con is there. En el caso del plural, vamos a empezar con are there. Hay 10 sillas blancas en la cocina. Question mark, signo de interrogación. Y lo mismo, respuesta positiva corta, sí, sí hay. Yes, there are. O no, there aren't.
es la forma contraída. Es lo mismo que poner there are not a there aren't, es lo mismo, nada más que esto está abreviado, ¿sale? Pues yes, there are positiva, no there aren't negativa. Les repito, estaba revisando las tareas de las que me han subido a la plataforma y en las respuestas positivas me ponen, por ejemplo, yes, there are, esa es correcta. Pero en la negación me ponen no there are y les falta esta parte de la negación. Entonces, abusados con esa parte porque en el examen, si me ponen en la positiva yes, there are, es correcto. Pero si en la negativa me ponen no there are también, sin la NT o el not, está mal la respuesta, ¿sale? Debe de ser no there aren't. En el caso de luego to be, yes, y yes, she is, ejemplo, o no, she isn't. Entonces, en la negación también me tienen que poner el not para que yo sepa que las dos partes son correctas de la negación. Ok, entonces ya tenemos también la respuesta, las oraciones completas del plural. ¿Tienen preguntas entonces con there is y there are, chicos? Para pasar a los ejemplos y para que participen ustedes. ¿Preguntas, dudas? Díganme, díganme. No, profe. Ok, no. No hay dudas, no hay preguntas, ¿sale? Entonces vamos a borrar esto y ustedes me van a hacer oraciones, ¿vale? Chris dice que no, Fernando también que no. Ok. La primera oración. Sería. A ver, aquí me pusieron. No. Ok, Rodrigo Gámez dice que tampoco. Entonces la primera oración. Hay un auto rojo en el hay un auto rojo, ¿dónde será? Hay un auto rojo en la calle. Hay un auto rojo en la calle. ¿Quién me ayuda a hacer esa oración? La positiva. Fernanda, la positiva. Ya, ¿quién más levantó la mano? No pongan la respuesta en el chat, ¿sale? Levanten la mano y ya yo les voy diciendo quién quién va participando. Fernanda va a ser la positiva. Edgar, la negativa. Falta pregunta con respuestas cortas. ¿Quién las hace para participación, chicos? Lucero, ok, Lucero pregunta. Entonces, Fernanda positiva, Edgar negativa y Lucero pregunta. Te escuchamos, Fernanda. Is there is a red car on the street? Exactamente, muy bien. There is, ahí está poniendo Fernanda primero el color, ¿verdad? A red, un rojo auto, a red car, aunque en español no suene así, un rojo auto es correcto, ¿sale? There is a red car on the street. Edgar, negación, por favor. There isn't a red car on the street. That's right, muy bien. There is not, o there isn't, como lo mencionó Edgar, there isn't a red car on the street. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué algunas veces utilizamos in? Otras, ese es un, ¿cómo se dice? Un breviario cultural, una pausita a las oraciones. ¿Por qué algunas veces utilizamos in? ¿Por qué otras veces utilizamos on? ¿Y por qué otras veces utilizamos at? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué pasa eso? ¿O no lo había notado siquiera? ¿Nadie? Ok. Pues se supone que cuando utilizamos in, ambas significan en, las tres significan en, pero en este caso in también significa dentro. Por eso cuando decimos en el salón de clases es dentro del salón de clases, en la casa, in the house, dentro de la casa, in, ¿dónde más? In the kitchen, dentro de la cocina. Entonces, on, exacto, Eduardo, dice que on es sobre, exactamente, Eduardo. Entonces, todo lo que está dentro de alguna cosa o personas o cosas que están dentro de algún espacio es in, ¿vale? Por eso decimos en la casa, in the house, porque es dentro de la casa. Y cuando utilizamos on, también a veces ponemos, más bien, a veces también significa en, por ejemplo, en este caso, en la calle.
pero no estamos dentro de la calle, ¿verdad? Estamos sobre la calle, sobre la acera, sobre la banqueta. Entonces, por eso es on. Si yo les digo, hay un plato sobre la mesa, lo correcto es que me pongan on the table. Si me ponen in the table, quiere decir que está dentro de la mesa. Entonces, no podemos meter un plato dentro de la mesa. Tiene que estar sobre la mesa, sobre el escritorio, sobre la cama, sobre la alfombra. Pero si decimos dentro del cajón del escritorio, in. Dentro del closet, in. Dentro de la habitación, in. Dentro de la caja, in. ¿Sale? Entonces, in, dentro, on, sobre, para que tengan en cuenta esa parte. Ahorita que Edgar me puso, bueno, que esta Fernanda puso on the street, me acordé. Porque yo les iba a decir, ¿por qué no puso in the street, en la calle, si también significa en? Pues porque no estamos dentro de ningún espacio, estamos fuera de la calle, del espacio público, sobre la calle, sobre la banqueta, sobre la acera. ¿Vale? Y at para algunas palabras específicas como hospital. No podemos decir in the hospital, tenemos que decir at the hospital. No podemos decir, para decir en casa, hay dos diferentes palabras. At lo vamos a utilizar con home. Home es hogar. Hogar, no físico, el espacio de la construcción de la casa, sino home se refiere al hogar, al hogar que forma uno cuando se va a vivir solo con una persona, es home, hogar, pero también se utiliza como casa. Entonces, siempre que vamos a utilizar home, siempre vamos a decir en casa, at home, ¿sale? No es in home, no es on home, no existe. Tenemos de poner at home. Lo mismo que universidad. En la universidad, at university. No es como que yo lo inventé y así tiene que ser, chico. No, así ya está la estructurada estas se llaman, se me olvidó el nombre, preposiciones. Ya están estructuradas para que vayan de esa forma gramaticalmente correcta, ¿sale? Entonces, at home, así me lo enseñaron a mí también, at university también, y at the hospital también en el hospital. Entonces, no podemos poner in home, in university, ¿sale? Para que tomen en cuenta eso. Lo que sí podemos poner en la casa, dentro de la casa, in the house. Porque house es un sinónimo de casa, de hogar. Entonces, ahí sí aplicamos in the house. ¿Vale? Por ejemplo, ¿dónde está tu chamarra roja? In the house. Lo dejé en la casa, ¿no? En la casa. Pero, ¿dónde está tu hermana, por ejemplo? At home. En casa también es válido. At home o in the house. Es correcto ambas, ¿vale? Ahora sí, Lucero, la negación, la pregunta, ¿cómo te quedó? Is there a red car in the kitchen? A red car on the street. Ay, con doble E. Correcto, Lucero. Y signo de interrogación, question mark. Is there a red car on the street? Respuesta positiva. Sí, sí hay. Ah, pues ponemos yes. There is. Sí, sí hay un auto rojo, ¿no? Salí a comprar unas cosas y vi un auto rojo en la calle. Entonces, yes, there is. Pero si salimos y no nos percatamos de que hubiera un auto rojo, no, there isn't. No, yo no vi, ¿no? No, no hay. Isn't o is not es lo mismo. Y ahí está la primera oración completa. Positiva, negativa, pregunta y respuesta corta. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora una con there are. Hay hay 9 computadoras. En la oficina. Vamos a dar chance a los que no han participado que levanten la mano. Si de plano no levantan la mano, entonces los que ya participaron pueden participar por dobles participaciones. ¿Vale? Aquí levantaron la mano. Melissa va a ser la positiva. ¿Quién más levanta para participación? Lizeth, la negativa. Y Chris, la pregunta. Ahí está. Melissa positiva, Lizeth negativa. Y Chris, la pregunta. Empezamos contigo, Melissa. Sería, there are 9 computers in the office. Exactamente. There are 9 computers. Ahora sí es
en la oficina, in the office, ¿verdad? Dentro de la oficina, in the office. Office, ahí está. Lizeth, la negativa, por favor. There aren't nine computers in the office. Muy bien. There aren't nine computers in the office. Y Chris, ¿cómo quedaría la pregunta, Chris? Disculpe. ¿La pregunta? Ajá. Ok. Are there nine computers in the office? That's right. En forma de pregunta, Chris. Are there nine computers in the office? Pero es correcto y muy buena pronunciación. Are there nine computers in the office? Question mark. Y respuestas cortas. Sí hay 9 computadoras. Sí, sí hay. Yo las vi. No entré a la oficina y vi que había 10. Entonces, yes, there are. No entré y solamente vi como 3 computadoras. Entonces, no, no hay 10. No, there aren't. Ahí está. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a buscar esas. Vamos a hacer una combinación. Hay 20 estudiantes y hay un profesor en el salón de clases. Hay 20 estudiantes y hay un profesor en el salón de clases. A ver, vamos a dar chance a los que no han participado, que por ahí levantó la mano a Mayrani. ¿Habías levantado la mano a Mayrani o me equivoqué? ¿O me confundí? ¿Qué más aparte de Mayrani? A ver, ya está. ¿No has participado, Melissa? Sí, pero bien, pues, ok, ya participaste. A ver, vamos a darle chance entonces a Tenoch, que levantó la mano por ahí. ¿Quién más levantó la mano? ¿Quién no ha participado? A ver, por una participación. Las demás, si veo que no participan, entonces ya le doy chance a Melissa que haga la. Itzel, ahí está. Tenoch, la positiva. Itzel, la negativa. ¿Y quién quiere la pregunta? Bueno, entonces ahora sí, participaciones dobles. ¿Quién quiere participar de los que ya? Melissa, ¿verdad? A ver, Melissa, te quedas con la pregunta, ¿sale? Tenoch, entonces empezamos contigo con la oración positiva, Tenoch. Sería, there are 20 students and there is a teacher in the classroom. Ok, there are 20 students. Students, ajá, and, y la otra, ¿cómo quedó la otra parte, Tenoch? Para, hay un profesor. Ajá. There is exactamente. There is a teacher in the classroom, exactamente. In the classroom. Room. Entonces, ¿por qué classroom? Diría Javier. Class, clase, y room, habitación o cuarto. Cuarto de clase, pues el salón, ¿verdad? Salón de clases, classroom, ¿sale? ¿Quién seguía con la negación? Ya perdí. ¿Lizeth, me parece? Yo, profe. Okay, ¿cómo te quedó la negación? There aren't 20 students and there isn't a teacher in the classroom. Exactamente. There aren't 20 students and there isn't
a teacher in the classroom? Correcto. La pregunta, Melissa. Sería 20 there are. No. La pregunta, Melissa, tomamos la parte de aquí, del there are. Nada más cambiamos primero que. Sería are there, ajá. There 20 students. Exactamente. Are there 20 students? Aquí en esta parte, en esta segunda parte de ¿cómo sería? A ver, hay 20 estudiantes y hay un profesor en el salón de clases. Entonces sí nos podría quedar también. Are there 20 students? And ahí podríamos omitir el hay un profesor. Bueno, esto cómo sería. Si podríamos omitirlo, en este caso el hay para una cosa y nada más poner a teacher and a teacher. Ustedes me dicen cómo suena. In the classroom. ¿Cuál de las dos formas les parece mejor? Are there 20 students and a teacher in the classroom? Hay 20 estudiantes y un profesor en el salón de clases. ¿Sí suena correcto? Y también si ponemos are there 20 students and is there a teacher in the classroom? Hay 20 estudiantes y hay un profesor en el salón de clases. También es válido porque estamos separando 20 estudiantes y un profesor. Pero si queremos juntar a todas las personas que hay en el salón, entonces podemos poner nada más are there. Are there 20 students and a teacher in the classroom? Es correcto, ¿sale? Y respuesta es corta. Sí, sí hay para todos. Yes, there are. O si no, no. No, there aren't. ¿Sale? Y ya tenemos otro ejemplo hecho. No olviden mandarme sus, ¿cómo se llama? Sus participaciones, ¿quién tuvo? Al grupo de WhatsApp de inglés, ¿sale? Al grupo. No me lo manden por separado. Mándenmelo, perdón, por privado, mándenmelo en el dentro del grupo. Profe, yo tuve y su apellido para que les ponga su participación. Una pregunta, ¿les dejé tarea en la clase grabada o no les dejé tarea? No, profe. ¿No les dejé, Lucero? Sí, no, pero... Sí, dejo tarea. Sí. Ok, muy bien. Entonces ya no, ya no les dejo tarea ahorita para que hagan, ya la dejé en la plataforma. Déjenme compartirles en estos 5 minutos que me quedan, quién me ha entregado tareas y quién no, para que ustedes mismos chequen y no crean que los engaño, ¿sale? Voy a compartirles la plataforma. Aquí está. Esta es la plataforma. Así es como a los profesores nos aparece la plataforma. Entonces, me voy a tareas. Ahí está, tareas. Dejen que abra. ¿Les dejé oraciones en la plataforma de Deris y Derar, chicos? ¿O de qué fue la tarea que les dejé? Sí fue eso, ¿verdad? Sí fueron las oraciones. Exacto, dejen que abra el internet, el icono, porque luego no es tanto el internet, sino la aplicación que se tarda en abrir. Quería que checaran quiénes ya entregaron tareas y quiénes no. Otra cosa que también, por ahí noté que me suben, por eso las tareas aparecen por separado, tarea 1, tarea 2 y tarea 3, pero hay quienes suben todas las tareas o dos tareas me las suben en una tarea, en el tema de una, o me las suben en el tema de la otra. Tiene que ser en cada tema entregar o subir ahí la tarea que corresponde, ¿sale? Porque si no, no la voy a tomar en cuenta, chicos, porque me confundo. Van de cuenta que me aparecen dos veces el nombre de alguien en una tarea y siento que la enviaron dos veces, entonces elimino una y resulta que es la tarea del tema 1, por ejemplo. Entonces, por eso, en cada tema, no me quiere abrir aquí la plataforma. Déjenme, miren, el internet funciona bien, pero la plataforma es la que no me da acceso. Aquí ya me la abría, déjenme decirme. Está lento es porque es la plataforma. Así no se me acaba el tiempo y ni les voy a mostrar.
si se me llega a terminar el tiempo y no les alcanza a enseñar, les mando mensaje de audio quién ya entregó la tarea y quién no. No me quiera estar acceso. Vamos a abrir otra. A ver si en otra ventana me abre más rápido. No me deja, sí, se me deja entrar. No, creo que está igual de lento. No, se me hace que tengo que reiniciar la computadora para poder entrar. Bueno, les mando el audio para que vean quiénes faltan entregar tareas y quiénes ya las entregaron. Ahorita que termine de cerrar esta sesión de Zoom, la convierto a YouTube, la subo a la plataforma Lecciones y enseguida les subo la tarea de Deris y Derar para que ahí me suban las oraciones. Me preguntaban mucho de, ¿todavía puedo entregar las tareas? Sí, sí chicos, sí pueden entregar las tareas, sobre todo los alumnos nuevos que apenas van entrando. No se preocupen tanto por que no las entreguen a tiempo. Ahorita pues apenas están adaptando a la plataforma y tenemos que ser pacientes con ustedes. Lo que sí es que sí las tienen que subir. Nada más, los últimos chicos que entraron al final, como Ángel Martín, como Eduardo Fiordia, me parece, y otro alumno por ahí, se les va a evaluar con el segundo parcial. Entonces, de todas maneras, las tareas las tienen que hacer para que cuando sea momento de entregarlas, pues lo hagan, pero se les va a evaluar con el segundo parcial. ¿Sale? Ahorita es como una intro para ustedes, para que aprendan a usar la plataforma, pero pues sí tienen que ver las clases, grabadas, tienen que entrar a la sesión de Zoom para que yo vea el interés que tienen de participar, y pues hasta ahorita sí lo he visto que se han participado, ¿no? Entonces me parece perfecto que hagan eso. Miren, y aquí ya no me abrió esta. Y aquí tampoco. Entonces, yo creo que aquí le vamos a dejar. Si puedo, en la otra sesión les enseño la lista de tareas y todavía tienen tiempo para entregarlas. Puede ser hasta incluso en la semana de exámenes que las pueden entregar, pero ya no con la misma calificación. Si las entregan en la penúltima semana, todavía se las cuento normal, ¿vale? Me queda menos de un minuto. Si tienen dudas o preguntas, me mandan mensaje al grupo y mándenme también quién tuvo participación doble y sencilla, chicos. Tengan buena tarde, gracias. Bye, bye.